a veces por cuestiones, inclusive en los países más desarrollados, legales. Las empresas ahora están obligadas a mitigar su huella de carbono con sus propias operaciones, y los que no lo puedan hacer con ello pueden desarrollar este mecanismo de inversión en activos forestales. Argentina tiene, digamos, varias condiciones. Tal vez una económica, el costo, digamos, de estos proyectos en Argentina hoy es razonable, digamos. Y por otro lado, tenemos una amplia área de bosques en la Argentina que están amenazados por distintos fenómenos. Hay mucho desmonte, hay mucho fuego y bueno, lo que están haciendo aquí es algo bueno.